Hermanos, que Dios los bendiga. Queremos invitarle a nuestros cultos presenciales que hemos retomado los días jueves a las 7 de la noche para que tengamos el estudio bíblico. Los días sábados a las 6 de la tarde tenemos el culto de jóvenes. El domingo en la mañana también tenemos nuestros dos turnos a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Y por las noches también el culto presencial a las 7 de la noche. Hermanos, le invitamos a que usted venga y se congregue con nosotros. Y en caso de que no pueda, usted puede ver también la transmisión al vivo y puede compartir también para que otros puedan verlo. Hermanos, le animamos a que usted se pueda congregar con nosotros y que Dios les bendiga. Servido ya al Maestro, las nuevas esparcir, Iglesia del Dios vivo, a predicar salir. Creación del Padre eres, en Cristo el Salvador. Poder te da el Espíritu y también amor. Haz tuyo el plan de Cristo, ve, busca al pecador, rescata a los esclavos, pero hazlo con valor. Amar a los humildes, al que en dolor calmar, las cargas de los otros tú debes aliviar. De Cristo sé el cuerpo, Jesús cabeza es. Sé una carta abierta que el mundo pueda ver. De Cristo sé el templo, el fundamento es él. Sé tú el altar de Cristo, dole adores fiel. Cabeza de la Iglesia, ven danos tu pensar. Queremos que nos guíes, tu obra realizar. Los dones de tu gracia impártenos, Señor, y que vivamos juntos con todos en amor. ¡Qué inmenso amor el de mi Salvador! ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor el de mi Salvador! Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, Dios sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón.
fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pone en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy. Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Voy a pedirle que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios dirija este servicio de principio a fin. Oremos, Dios y Padre, gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, Dios, por la lluvia que tú envías. Te agradecemos, Padre, es una bendición de parte de ti. Y pedimos, Dios, por el servicio de esta mañana que vamos a celebrar. Pedimos tu dirección, Padre, en las alabanzas, en el mensaje que va a ser traído. Gracias, Dios, por darnos este día. Y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tome su asiento, siéntese por favor. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Está lloviendo, pero hay buen techo, no se preocupe. No le va a llover acá, así que cantemos esta alabanza. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Tú, qué hermoso es, qué hermoso es, maravilloso es, al saber que me amas tú. Cantemos este himno que dice: al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. El número 518. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da.
los cristianos hoy himnos entonar. Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es el mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante. Bien, vamos a tener el tiempo de la lectura bíblica. Voy a pedirle que agarre su Biblia, por favor. Salmo 116. Si no tiene una Biblia, va a salir en la pantalla, por favor. Usted me puede seguir también desde ahí o desde su Biblia. Salmo 116. Si se puede poner de pie, va a ser bueno, por favor. Póngase de pie. Si usted puede leer ahí, acompáñeme. Dice así el Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Ciertamente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrima y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Oh Jehová, pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. De los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Qué preciosa lectura en esta mañana, ¿verdad? Siéntese, tome su asiento, por favor. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas poseerán, dice también.
que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar los que esperan en los brazos de mi Jesús. Hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, alas para volar los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar los que esperan en Jehová. Día en día, el Señor está con nosotros. Cantemos este himno. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sinsabor. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después de la
precioso himno, sin duda el que hemos cantado. Quiero que nos pongamos de pie, vamos a recoger la promesa por fe. Es la promesa por fe, al final del mensaje recogeremos los diezmos y las ofrendas en este lugar. Muy bien, vamos a orar, vamos a dar gracias por la promesa por fe que se va a recoger en esta mañana. Padre Celestial, gracias por este culto que estamos celebrando. Pedimos tu bendición para la promesa por fe que va a ser recogida. Gracias Dios por la fidelidad de cada hermano en que cumple lo que te ha prometido a ti. Gracias te damos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. De gloria en gloria te veo. Cantemos esta alabanza. De ti. Por favor, tome su asiento, Pastor Miguel. Buenos días, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Gracias porque nos da el Señor esta oportunidad de poder congregarnos, estar aquí en su casa, y es un gozo poder saludarle a usted y también aquellos hermanos que están ahí por las redes sociales. Estaban mirando un poquito los comentarios y quienes estaban conectados. Había un poquito más de 35 personas, por lo menos, viéndolo en vivo. Y obviamente, muchos de los que tenían que estar acá ahora están en casa por este asunto de la lluvia. Pero también hay otros valientes que están acá. Y qué bueno por eso. La hermana viene desde el plan 3000, viene, ¿no? Así, y ahí está con nosotros, y gracias a Dios por esa fidelidad, y así cada uno de ustedes. Quisiera, por favor, que me acompañen allí, a sus Biblias. Vamos a iniciar un nuevo libro. Un nuevo estudio bíblico que esperamos sea de bendición y edificación a sus vidas. Es el libro de Jot. Si tal vez recibieron la invitación anoche, yo mandé a los grupos de la iglesia y al WhatsApp mismo, personal de algunos, y también al Facebook, sobre este nuevo estudio de un nuevo libro, y más aún en tiempos difíciles, cuando creemos que ciertas cosas que están pasando en nuestro concepto son difíciles y complicados,
Espero que el tema del sufrimiento pueda usted comprenderlo mejor, pueda ayudarle mejor a entender desde la perspectiva de Dios siempre. Entonces quisiera que vaya por favor conmigo a los primeros 5 versículos, iniciando allí el capítulo 1 de este libro. Este libro está antes de los Salmos, está después de Esther, es el comienzo de lo que se conoce como los libros sapienciales, de cierta forma también se lo conoce como libro de poesía, y es un poema. A propósito, este libro es un poema, también prácticamente desde el versículo 3 hasta el capítulo mismo 42, es todo un poema, y solamente hay historia en los primeros versículos y al final. Entonces, esperamos que podamos ser edificados con su palabra. Dice: hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Hod, que era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Jod enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Jod: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar, por favor, hermano. Señor, gracias por esta mañana, y a pesar de la lluvia, nuestros hermanos pueden ser, Señor, no solo fieles, sino también buscando y deseando, Dios, tu palabra, y que puedan, Señor, ser edificados. Es mi oración primero, Señor. También, Señor, agradecerte por tus bendiciones, Dios, y la lluvia es una muestra de tus bendiciones. Y, Señor, la tierra lo necesita, la gente, especialmente tal vez en el campo también. Nosotros mismos, Señor, por la misma, Señor, forma de que tú tienes el control en la naturaleza, te debemos dar gracias, Dios, por eso. También, Señor, agradecerte por cada familia guardada, protegida, librada, Dios, de este virus en este tiempo, que tú, Señor, nos tienes, Señor, así guardados y protegidos. Te damos todas las gracias a ti, Señor, por eso. Sin duda, Dios, en medio nuestro también están aquellos allí, tal vez en casa, ahí también, Señor, complicados algunos en salud. Pero, Padre Santo, también pedimos que tú tengas misericordia, que tú tengas, Señor, para ellos fortaleza para poder sacarles de las situaciones complicadas en que estén, Señor, cada uno. Y también, Señor, que sean, Señor, sus vidas ahora, Señor, de ellos que están en casa, de nosotros que estamos aquí, Señor, presente, de todos, Dios, por medio de tu palabra, no solamente ser animados, confortados, también exhortados, y también, Señor, la revelación tuya, Señor, sea, Señor, manifestada, Señor, a nuestra mente, para conocimiento, para poder, Señor, adorarte mejor, para poder vivir una vida mejor para tu gloria. Muchas gracias, Dios, en esta mañana, por este momento y por este inicio de este nuevo libro. Que nos edifique, es nuestra oración, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sé que el sonido yo lo siento, obviamente, medio raro, y es porque también la lluvia, así que nos intentaremos concentrar un poquito más en lo que dice la palabra del Señor, y vamos a este libro. Hay un proverbio francés que dice: la vida es como una cebolla, la cual uno pela mientras llora. Y si ustedes han tenido la experiencia de pelar cebolla, sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Y la vida tiene eso, ¿no? La vida tiene eso de que nosotros pensamos a veces que los problemas o la vida es todo el tiempo problema y dificultades. Y más aún con estos últimos tiempos que hemos vivido,
Pareciera ser que los problemas son el pan de cada día. Si no es una cosa, es otra. Nos pasa que pensamos que cada vez ya no va a ser algo más grave y resulta ser que hay otra noticia y resulta ser más grave. Y las preguntas vienen a ser para muchos, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué sufro yo? Luego está el hecho de que a veces pensamos que todos somos inocentes. No sé si a ustedes le ha tomado la nota de poder pensar en las frases que usan los periódicos y las frases que usan también la prensa en la televisión diciendo han muerto tanto inocente, y todos son inocentes cuando mueren, parece, ¿no? Entonces, de cierta forma, hay un concepto de que todos somos buenos y que no merecían morir, o la gente buena está muriendo. Supe de ayer o antes de ayer que han fallecido algunos doctores, que particularmente yo conocía a dos de ellos y eran famosos aquí o bien reconocidos en la ciudad. Uno de ellos era parte de la iglesia donde yo estaba cuando yo era estudiante de seminario, un buen doctor, el doctor Arturo, y murió. Y escuché varios de los comentarios, ¿no? Y una de las cosas que ese comentario o los comentarios hacen es eso, es decir, ¿por qué la gente buena sufre? ¿O por qué la gente buena está muriendo? Y esa es la idea. ¿Realmente la gente buena está sufriendo y la gente buena está pasándola mal? Y es parte de las preguntas que esperamos responder con este libro. ¿Dónde está Dios cuando las tragedias vienen a la vida, a nosotros? ¿Dios se ha ido cuando vienen los problemas y las dificultades? Si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Preguntas que la gente o todo el tiempo tal vez nos podemos hacer nosotros a veces consciente o inconsciente. O decimos, Dios nos ha abandonado, Dios no se preocupa de nosotros. Ese es un problema. Si Dios es bueno y nosotros nos portamos mal, estamos sufriendo porque estamos en pecado. Y tal vez una de las preguntas principales de este libro ha sido eso. Es decir, ¿los que están sufriendo están en pecado? ¿O todos los que sufren es porque han hecho o cometido algún pecado? O por otro lado, ¿los sufrimientos son castigos? ¿Las pruebas son castigos? ¿Las enfermedades son castigos? ¿O la pandemia ahora? ¿Esta pandemia es un castigo de Dios? ¿Es un juicio de Dios? ¿Es una disciplina de Dios? ¿Cómo vemos las cosas que suceden en nuestro entorno? Don Swindoll decía que escuchó un título de un sermón que justamente como que diría que qué es lo que a veces la gente piensa de esto, de este tema. El título del mensaje decía, no puedo comer de día, no puedo dormir de noche, la mujer que amo me trata con reproche. ¿No? Entonces, aparte de estar mal en todo, su mujer también, digamos, ¿no? Le trata mal. Y a veces pensamos que todo está mal. Y de una u otra forma, o nos quejamos o estamos de cierta forma diciendo que merecemos algo mejor o que merecemos días mejores y por tanto el sufrimiento no lo queremos aceptar. Y en este libro que trata el tema del sufrimiento esperamos entonces ser ayudados. Mire que este libro es considerado el libro más antiguo de la Biblia. Voy a mencionarle datos históricos. Este libro es considerado uno de los libros más antiguos paralelamente con el Génesis. Algunos dicen que fue antes del Génesis y otro que fue después del Génesis. No estoy diciendo en los relatos, sino en el escrito, cuándo fue escrito. Entonces, la historia de este hombre es paralela tal vez a los patriarcas. Es decir, este hombre tiene una vida paralela a la vida de Noé o la vida de Abraham. Entonces, este hombre tiene un paralelismo en la vida, en contemporáneo de estos hombres. Es un patriarca, de cierta forma, del tiempo bíblico. Por eso las características del sacerdocio del versículo 5, el sacerdocio donde era el padre el que presentaba sacrificio por sus hijos o el que intercedía por sus hijos o era el que velaba por la santidad, por la adoración de su casa. Entonces hay una mención aquí a algo histórico, así era. Y ese tiempo nos viene a mencionar, más adelante nos va a mencionar algunos pueblos también cercanos. Y por esos pueblos hace la referencia entonces que estamos hablando de un tiempo
cercano a los patriarcas, un tiempo cercano a Abraham o al mismo Noé, como le dije un poquito más atrás, al inicio de la historia, luego del diluvio. Pero por otro lado, este libro también nos muestra algunos datos muy, muy particulares del libro. Usted sabe, tal vez o sabía, que este libro es el que muestra la mayor extensión de Dios hablando, de un diálogo de Dios o un discurso de Dios. El discurso de Dios más largo está en este libro. Por otro lado, el discurso o el diálogo más grande del diablo también está en este libro. Y la revelación más grande de la relación que tiene Dios con el diablo o del diablo con Dios está en este libro. Así que en este libro usted encuentra cosas que no hay en ningún otro libro de la Biblia. Por otro lado, encuentra también en este libro usted datos y cosas que son muy particulares de nuestro tiempo, pero son de otro tiempo. Es decir, hoy podemos decir que sí sufrimos y tenemos sufrimiento y tenemos padecimiento, pero el sufrimiento que se describe aquí es único. Es único. La diferencia es que usted y yo ya hemos conocido la historia. Yo leí este libro y tal vez algunas veces lo mencioné, y para mí es un privilegio y un desafío enseñarlo ahora, porque este fue el primer libro completo de la Biblia que yo leí de cuando tenía aproximadamente unos 10 años. Me acuerdo que mi mamá me puso una meta, mi abuela, de estudiar o de leer un libro completo y hacerle un resumen al final de todo el libro. Entonces, el libro que me puse para hacerlo y estudiarlo fue este libro. Y desde allá nunca se me salió no solo la historia, sino también ciertas cosas que todo el tiempo me venían en preguntas. Cosas como, ¿cómo es este asunto de Dios o del diablo con Dios? ¿Cómo es este asunto del sufrimiento? ¿Cómo es que Dios le quita a un hombre que es bueno y es de los mejores? Es muy bueno el hombre. Mire que las descripciones que vamos a tomar ahora de él son 6. Voy a tomar 6 descripciones de él. Es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Es el hombre más exitoso y más grande sobre los demás. Es decir, es rico, es adinerado, es un hombre poderoso, famoso. Y por otro lado, es el hombre sacerdote. Es el hombre espiritual, guía de su casa. Y esto nos dice, este tipo no merece sufrir. Un hombre así no merece sufrir. Y eso fue una cosa que yo escuché también cuando murió, y algunos conocieron a don Glennie Ryan, fundador del seminario, de cierta forma, el Seminario Teológico Hebrón, profesor de muchos, y al final de sus días murió con cáncer. Murió con cáncer y acostado en una cama, en una situación muy crítica, muy difícil, un hombre de Dios, predicador, maestro, ha sido director de todos, casi de todos los profesores antiguos del seminario. El hombre que fundó el seminario y creó y todo, trajo todas las bendiciones tal vez para hacer ese ministerio. Y dice, y escuchaba a gente decir, ¿cómo un hombre tan bueno va a morir así? ¿O cómo un hombre que hizo tantas cosas buenas va a pasar por esto en sus últimos días? Y a veces pensamos entonces que los hombres buenos no sufren. Y como dije, que solo los hombres malos son los que sufren. O tal vez ahora que usted y yo nos hemos topado con este asunto de la pandemia, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi padre? ¿Por qué a mi madre? ¿Por qué a mi familia? Viene esa pregunta a nosotros y es natural que nos topemos con esa, pero creo que también es correcto que nosotros vayamos a la palabra del Señor y podamos encontrar en ella respuesta. Primero, veamos que este hombre es un hombre de la tierra de Uz. La tierra de Uz no es como la tierra de, como algunos dirían, el mago de Oz, ¿no? Pareciera así, ¿no? Suena más o menos así, ¿no? ¿Ah? Como el mago de Oz, ¿no? Es Jod de la tierra de Uz. La tierra de Uz es mencionada en Génesis capítulo 10, versículo 23, para los que tomen apunte. Es una tierra al sur del Mar Muerto. Es lo que luego en la historia del Génesis llamaron tierra de los Edonitas, ¿ah?, o Edom. Y es allí donde se va a desarrollar esta historia. Este libro
Para muchos también tienen dudas sobre sus datos históricos, sobre mencionar si verdaderamente este libro debía estar en la Biblia, pero creo que para quitar todas las dudas, Ezequiel 14, versículo 14, lo menciona. Y dice allí que Daniel, Noé y Jod son hombres justos o piadosos y justos delante de Dios. Piadosos y justos delante de Dios. Y eso nos dice mucho del concepto que tenía entonces un profeta como es Ezequiel respecto a este hombre. Tal como lo describe aquí, él dice también que él es piadoso y él es justo. Y esa justicia y esa piedad es descrita similar a la de Daniel y a la de Noé, porque son hombres con esa característica de piedad que va más allá de lo común. Y espero que en esta mañana usted y yo aprendamos de esta vida. Veamos al hombre en su máximo esplendor como un hombre de Dios. Y yo diría que Dios aquí está mostrándonos a su mejor hombre y diciendo, es posible tener buenos hombres en la tierra, hombres míos, hombres que me amen, hombres que me teman, es posible. Para muchos de ustedes y yo que a veces pensamos que la vida cristiana no es posible alcanzar en esa piedad, en esa bondad, o otros que hacen un contraste, no es posible encontrar un hombre rico y a la misma vez piadoso. Un hombre con poder, fama y ese prestigio y a la misma vez un hombre de Dios. Pues aquí tenemos a ese hombre. 6 características. Número 1, este hombre era un hombre perfecto. Es la palabra que usa aquí. Un varón llamado Jod, este hombre era perfecto. La idea de la perfección para nosotros es obviamente a veces un mito y decimos no es posible, pero luego el apóstol Pablo dice que la palabra, toda la escritura es inspirada y toda ella nos va a llevar, diré, a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el concepto de Dios de perfecto aquí también lo tenía Pablo. Entonces sí es posible y estamos ante un hombre perfecto. La idea de la perfección tiene que ver con la madurez por un lado. Tiene que ver con ese crecimiento de persona a los ojos de Dios. En este mundo de hombres impíos y pecadores, en este mundo depravado, puede haber hombres que vuelvan a Dios, les reconozcan a Dios y anden en un camino de perfección. Y este es el caso de este hombre. La vida de este hombre, tan accidentada, tan sufriente, después, primero estaba mostrando Dios que sí era perfecto él. Y es interesante la idea de la perfección aquí, porque esta no es solamente como en el Nuevo Testamento, usted y yo conocemos la palabra maduro, y la palabra, la idea de ser un hombre que pueda ser capaz de tener sobriedad, dominio propio, un hombre que tenga estas características, sino también tiene que ver con una idea de un hombre que es ejemplo para otros, un hombre que está allí como un estándar para los demás, es decir, los demás lo ven a este hombre como un hombre que es su ejemplo a seguir, y ese es este varón. Está describiendo a él, no está describiendo ni a su esposa ni a sus hijos. Está describiendo a él. Y hay algo que nosotros podemos saber y ver siempre, muy aparte de que hay un concepto de que Dios trata a la familia, esposo, esposa, hijos, pero Dios trata en una relación personal a cada uno de nosotros y Dios nos examina de una manera personal. Cuando uno ve a David en los Salmos diciendo, examíname, no está diciendo examínanos, hablando de su familia. Estás hablando de Él. Cuando tú y yo nos enfrentamos a Dios o vamos a una evaluación con Dios, es personal. No es colectiva, no es familiar. Para nosotros los humanos que siempre nos gusta, de cierta forma, echar la culpa o excusarnos en otro. Desde Adán, ¿no? La mujer que me diste, dijo Adán, y desde allí siempre. Yo fuera mejor cristiano si tuviera una mejor esposa. Yo fuera un mejor hombre si tuviera mejores hijos. No, yo fuera no sé qué más si no fuera por ustedes.
Como que nos excusamos que los otros son culpables de lo que yo no he llegado a hacer. No es el caso. Dios está evaluando y Dios está mostrando y llevándonos a un ejemplo y diciendo, aquí tengo a un hombre, a él, es perfecto, es el estándar a seguir, es el mejor hombre que tengo. En segundo lugar, no solamente era perfecto, sino que era recto. Y la palabra rectitud aquí tiene que ver con la idea de integridad también. Integridad, recto, que no se aparta a un lado o a otro. La palabra hebrea aquí es yazar. Esa palabra indica un comportamiento ético, la palabra que hoy usamos para tal vez una forma de vida más en el lenguaje cotidiano. La ética, la integridad, el equilibrio en este hombre, donde diríamos, como dice de Josías, que no se apartaba a derecha ni a izquierda. Esa es la idea de la rectitud, andar en un camino, andar en el camino del Señor en este caso. Y este es el caso de este hombre. Era perfecto, pero era recto. Era de un caminar y sin apartarse, sin desviarse, sin pervertirse, sin cambiar el camino del Señor. No negociaba el camino del Señor, estaba en el camino del Señor. Era un hombre recto. Esa rectitud le llevó a tener relaciones también saludables. Justamente la palabra shafar en el hebreo significa justamente eso. Un hombre ético en las relaciones interpersonales. Es decir, que cuando se relaciona con los demás, este hombre sabe tratar a los demás y es empático o tiene una empatía con los demás o los demás tienen empatía con él. Es decir, es alguien que los demás lo respetan, lo honran, lo consideran, le ven a él como un hombre ejemplar a seguir, como dije en el primer concepto. Ahora lo ven también como un hombre que trata bien a los demás. Otra forma de definir la palabra recto es un camino nivelado, es decir, que tiene equilibrio. Es un hombre equilibrado en su caminar. No es alguien que su camino tiene de vaivenes o tiene una idea de una inestabilidad. No, es un hombre que tiene una estabilidad de vida y de caminar en los caminos del Señor. El apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 no, les manifiesta y les exhorta a andar en el Espíritu. Y la idea del andar en el Espíritu, según el apóstol Pablo, justamente es similar a esto. Porque es una analogía de un hombre que no se aparta del camino del Señor, pero también es una analogía de caminar en un camino recto y en un camino equilibrado, en un camino de rectitud. Y el camino ese es el camino del Señor, es el camino del Espíritu. El Espíritu nos lleva por ese caminar y eso es lo correcto que nosotros debemos hacer. Es un hombre perfecto. Estamos describiendo a un superhombre, de cierta forma. Perfecto, recto. En tercer lugar, es un hombre temeroso de Dios. Esta idea de temeroso a Dios es la idea, la palabra temor aquí es la idea de la palabra inclinarse, postrarse a tierra, adorador. Es un hombre así, es un adorador de Dios. Es alguien que teme a Dios, reverencia el nombre de Dios. Es alguien que sus acciones a futuro, que van a revelarse en este libro, nos describen justamente que este hombre tan temeroso de Dios no maldice a Dios entonces cuando las cosas están mal. Al contrario, adora a Dios en todo tiempo. Una similitud en la frase que se dice de la mujer samaritana. Al final el Señor dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores tienen la idea justamente de temerosos de Dios, que se postran ante Dios en todo tiempo, que le rinden culto a Dios en todo tiempo, que le consideran a Dios en todos sus caminos, que viven considerando a Dios en cada decisión de su vida. Y ese es este hombre. Es perfecto, es recto, es temeroso de Dios. ¿Y qué más? Apartado del mal. La cuarta característica de este hombre, de ser apartado del mal, es una idea de
también ser alguien que se resiste al mal. Aquí cuando dice apartado del mal, es decir, que resiste al pecado. Ustedes y yo acabamos de estudiar un poquito Pedro, ¿no? Estudiando primero Pedro escuchamos algunas palabras, una de ellas es eso, resistid al mal, resistid al maligno, resistid al diablo. Y esa es la idea aquí, apartarse del mal. No es una idea solo de usted y yo huyendo a las tentaciones, porque las tentaciones tendremos en la vida y la referencia bíblica es que a las tentaciones hay que huir. Pero no es eso solamente. Aquí también esa palabra apartado del mal tiene que ver que al maligno, al mal, al diablo, como dice primero Pedro también, hace referencia entonces a huir, ¿ah? Perdón, a resistir. Esa idea de resistir entonces también es la idea de que crea en nosotros una resistencia al mal, donde nosotros no nos damos entonces por vencidos, sino que enfrentamos el pecado, enfrentamos el mal con principios y valores. Cosas que Pablo mucho nos va a exhortar todo el tiempo. Que Pedro lo va a hacer también, que Santiago también lo hace en el Nuevo Testamento. Y que aquí en esta porción ya, de allá, encontramos los ejemplos. Usted y yo vamos un poquito y pensemos en el tiempo de los patriarcas. ¿Cómo es posible que estos hombres sí podían ser lo que fueron? Noé, un hombre tan piadoso que dice la Biblia que fue la única familia, él y toda su familia, que Dios estuvo dispuesto a salvarlo y los demás sufrieron el castigo, el juicio. Ellos sí. Dios siempre tiene un remanente. O tal vez usted y yo encontramos a un Abraham, Ur de los caldeos, tierra pagana. ¿Puede salir algo bueno de Ur de los caldeos? Pareciera que no. Y de ahí sale un hombre con su familia. Ahí sale Abraham. Sí, sale algo bueno. Y de ahí viene el pueblo de Dios. Sale un remanente. De los paganos, Dios se toma un remanente. ¿Puede haber algo bueno en una ciudad tan perversa como Babilonia? ¿Puede haber algo tan bueno cuando es la cuna del pecado inmoral? Sí. Está Daniel y sus amigos. Dios siempre se guarda un remanente. Dios siempre tiene un remanente. A veces pensamos nosotros que somos los únicos, que no hay más. Dios siempre tiene. Un pastor hablaba conmigo recién, finalizando el año pasado, y me decía, porque recién lo conocí yo, y me dice, yo la verdad pensaba que estaba solo. Que lo que estaba haciendo en el ministerio, estaba haciendo en lo que Dios me ha llamado, en lo que Dios me ha salvado, en lo que Dios me ha rescatado. Pensé que yo era el único que estaba pensando así. Y la verdad es que hay mucha, y al conocerle le presentaba bastante gente, a mucha gente que cristiana obviamente. Y él dice, conocer a otros cristianos, relacionarme con otros cristianos me ha cambiado la mente, porque a veces pensamos esto, que somos los únicos, que no hay más, pero Dios se levanta y Dios ha levantado siempre hombres piadosos en medio de una generación perversa y maligna. Dios siempre tiene un remanente y este es uno de esos hombres ejemplares, como dije hasta aquí, cuatro cosas: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si ese fuera su currículo de usted, tremendo currículo, ¿no? Para presentarse delante de Dios. Pero no solamente eso. Versículos 2, 3 y 4 nos describen a su familia, nos describen sus posesiones, nos describe su grandeza, nos describe a este hombre ya en lo que tiene. Ah, qué cosa interesante de este hombre, ¿no? La riqueza viene primero desde casa. Uno, tiene 7 hijos y tiene 3 hijas. Según el salmista, el hombre que llenó su aljaba no será avergonzado. Es decir, más aún en este contexto, la idea de tener hijos o tener muchos hijos era una idea de bendición. Ser bendecido, tener riqueza, tener grandeza. Un hombre teniendo todo y no teniendo hijos era una miseria. Se consideraba realmente un bastardo.
se consideraba pobre, podía tener toda la riqueza del mundo, pero si no tenía hijos, se sentía como que no servía como hombre. Entonces, este hombre está contento, es feliz, porque tiene algo y comienza con lo primero de casa, los hijos. 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Vamos contando sus bendiciones. Segunda bendición, tiene todo lo que un hombre quisiera en cuanto a posesiones. Tiene animales, tiene criados. Y la palabra aquí para criados, mire que se viene primero a mencionar que son muchísimos. Los camellos les puso número. Las ovejas tienen número. Los bueyes tienen número. Los criados no hay número. Muchísimos. Y luego al final dice que es el más grande de todos los orientales. En todo este territorio, él era el hombre más poderoso. El hombre más grande, más rico. Ustedes sabrán que no es el único en los patriarcas de tener estas características. Se acordarán de Abraham. Abraham era rico, era poderoso, tenía criados similar a este hombre, a tal punto que se enfrentó a ejércitos. Solo con sus criados, solo con su gente. Se enfrentó a ejércitos de pueblos, de ciudades, porque eran hombres que tenían riqueza y posesiones. Y uno dice, ¿y cómo se logra eso? Y uno lo ve en los patriarcas. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo forjó su riqueza Abraham? ¿Cómo forjó su riqueza Jacob? Principalmente, tal vez no tanto Isaac, pero sí Jacob. ¿Cómo lo hicieron? Trabajando. Hasta trabajando gratis en algún momento, ¿no? Verás que Jacob trabajó, ¿no? 7 años y le dieron otra, ¿no? Y tuvo que trabajar otros 7 años más. ¿Ah? Y luego seguir trabajando y trabajando. No hay, si sacáramos una pequeña aplicación de esto, no hay un misterio, hermano. En la Biblia no hay un misterio en las posesiones. No hay un misterio en forma de adquirir cosas materiales en este mundo, que es trabajo. Trabajar es básico y esencial. Quien no trabaja no va a tener, no piense tener por último. Es el trabajo, es la diligencia. Y por si acaso bíblicamente Dios manda a trabajar, Dios manda a ser diligente, Dios manda a ser esforzado. Está lleno de eso. Y este hombre es un hombre así, que ahora ya de un hombre mayor, que tiene hijos grandes, la idea aquí es que sus hijos tienen casa cada uno. Cada uno tiene casa, significa que son hijos grandes y él es un hombre mayor. Por tanto, estamos ante un hombre que ha vivido toda su vida justa, temerosa y apartado del mal, pero también ha vivido toda su vida muy diligente y muy esforzada en el trabajo. Entonces encontramos un paralelismo en algo saludable, que sí se puede, mire. Para muchos que dicen, yo trabajo y por eso no tengo tiempo para Dios. Yo trabajo y por eso no tengo tiempo para servir a Dios. O no tengo tiempo para las cosas del Señor porque trabajo mucho. Miren a este hombre. Él lo retearía a muchos de esos que dicen esa frase. Porque él dice, yo he trabajado todo y todo lo que tengo es por mi trabajo, pero nunca he dejado a Dios y me he mantenido siendo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A propósito, estoy mencionando algo así, no porque lo diga, porque por si acaso quien habla aquí es Dios. Esta revelación es una parte histórica, pero también es una parte donde viene desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, este hombre es perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. No es él. Me asusta, me asombra y me da un poco de rabia cuando hay hombres que solitos se echan flores en los asuntos espirituales, que se echen en asuntos seculares y secundarios, no tengo problema, pero en asuntos espirituales que digan, mira cómo soy tan espiritual y quieran mostrar su espiritualidad ellos como superiores a los demás. Pablo dice,
que son sabios en su propia opinión. Y este no es el caso de este hombre. Él no está hablando por sí mismo. Él no se está presentando. Él no está haciendo su currículo aquí. Es desde la perspectiva de Dios. Dios diciendo, has considerado, más adelante en la charla, con el diablo, es la frase de Dios. Vayan más adelante a la charla un poquito del diablo con Dios. Dice el versículo 6 que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de andar o de rondar. Y dice el versículo 8, Dios, mire, Dios, hablando de este hombre, Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo, Jod, que no hay otro como él en la tierra? Varón temeroso, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso le dije que la perspectiva no es solo del que está escribiendo, no es de él, no es él diciendo soy mejor que los demás, no es él mostrándose como superiores a los demás, es Dios. Este es algo único, porque lo mejor que nosotros, y la mejor evaluación y la verdadera evaluación que nosotros tendríamos que pasar, o la prueba que tendríamos que pasar, es por los lentes de Dios, es por los ojos de Dios, es por la examinación de Dios, no por lo de los hombres. Nosotros vemos cosas externas. Samuel se equivocó al ver a los hijos de Isaí y dijo, ese debe ser el ungido de Jehová. Y Dios dijo, no, los hombres ven lo que es externo, lo que está bonito al parecer de los hombres. Dios mira el corazón. Desde la perspectiva de Dios, este hombre es perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Es el mejor soldado que tiene, es el mejor varón, el más grande de todos. Por eso Dios está diciéndole al diablo, ¿has considerado? ¿Has visto a mi hijo? ¿Ves el que tengo? Es ese. Y era así. Dije, perfecto, recto, temeroso, apartado del mal y aparte de eso, exitoso. Próspero, rico, como ustedes quieran llamarlo, famoso. Todo lo tenía en esta descripción de aquí del versículo 3 y 4. Y la última cosa, si puede faltar algo, es decir, uno diría, pero a ver cómo está con su familia, cómo es con sus hijos, y vamos a ver la evaluación final, pasa la prueba de sus hijos, y sí. Y acontecía, dice que pasado el versículo 5, pasados los turnos de los días, del convite, cuando los hijos hacían ese banquete, esta la idea es que lo hacían cada cumpleaños, es decir, según su día, dice, es la mención, a la idea de que al parecer celebraban los cumpleaños de los de ellos, y entre ellos, imagínense si eran 10, pues, tenían casi todo el año para festejar, cada mes diríamos nosotros, y tenían así sus fiestas, sus juntes de ellos, su convite, como dice acá, pero este hombre lo santificaba a sus hijos, ofrecía holocausto o sacrificio por sus hijos, intercedía por sus hijos, pedía perdón por sus hijos, presentaba delante de Dios a sus hijos para ponerlos a cuenta. No solo era un buen hombre para los demás, no solo era un buen hombre para la sociedad, no solo era un buen tipo, no solamente era un hombre de Dios. Un hombre de Dios implica también ser un hombre de familia. Implica que su casa debe recuperar o que debe ganar. Implica que uno puede tenerlo todo. Pero por eso es que este hombre es completo. Porque no es exitoso, por ejemplo, como David. David era bueno afuera. Era el mejor rey, o es el mejor rey que ha tenido Israel. Pero su casa no fue bueno. Con sus hijos no fue bueno, falló. Y ahí no cae
no cae, ¿cómo se llama? David en el estándar de este hombre. Como dije, este sí va en la columna de los patriarcas, en la lista de los patriarcas, que para mí particularmente los patriarcas son las referencias más grandes que hay de hombres íntegros. Hombres de verdad, hombres buenos, hombres capaces que pudieron liderar el inicio de unos pueblos, porque por medio de ellos nacieron pueblos o de ellos nacieron naciones. Y este es el caso de este hombre. Sus hijos eran presentados por medio de él. Él oficializaba de sacerdote. Él hacía una labor sacerdotal. No había todavía, por eso también este es un dato histórico que nos dice que todavía no estaba la ley, que todavía no había el tabernáculo, que todavía no había el templo. Entonces es antes de eso. Y si es antes, entonces nos está diciendo que es el tiempo de los patriarcas. Y este hombre es temeroso con toda esta descripción de familia, es un sacerdote en su casa, es un tipo de que nosotros nos imaginamos realmente como decir, ah, es un tipazo, es un ejemplo a seguir, es un hombre de Dios, en todo sentido. ¿Hay algo mal en él? Hasta aquí no. Justo, temeroso de Dios, apartado del mal, exitoso y sacerdote en su casa. Uno dice, con esto no hay, ¿por qué va a sufrir? No merece. Steve Lackson escribe su comentario sobre este libro, es un predicador y él un pastor, y él narra un evento que sucedió en una cancha de golf en 1991. Y él dice que el clima era agradable y un verano muy bonito, y todos estaban jugando al golf, cuando de pronto cambió el clima, una tormenta se asomó fuertemente y todos corrieron, porque era una tormenta eléctrica, a refugiarse bajo árboles, bajo unas casas, lo que había más cerca. Eran como 40.000 espectadores, una cantidad grande de gente. Y como un grupo de gente no pudo alcanzar una vivienda, entonces, o una casa, se refugió bajo un árbol. Y uno de ellos dijo, sería de mala suerte si justamente el rayo cayera en este árbol. Y justamente el rayo cayó en ese árbol. ¿Por qué no cayó allá? ¿Por qué no cayó en otro lado? A veces nos preguntamos nosotros si justamente, ¿por qué la desgracia a mí? ¿Por qué las cosas malas me suceden a mí? Este hombre, hasta aquí usted y yo lo vemos con todo bien. Alguien así no debe sufrir. Cuando el Beni estaba comenzando a ser evangelizado, vino un misionero, don Walter Henry. Fue el que fundó las iglesias en el Beni, en todo el Beni, prácticamente con un ministerio en avioneta. Él sirvió al Señor en su país. Dejó todo en su país para venirse a Bolivia. Él se casó con su esposa, jovencito los dos. Vinieron con su hijo recién nacido prácticamente. Iba a nacer su hijo acá. Y vinieron y dejaron todo en su país para venir a Bolivia a hacer misiones. Llegaron y a los días, su esposa, aparte de que tuvo complicaciones en tener su hijo, pero luego su esposa enfermó y murió. Y él dice que salió a la puerta con su hijo, porque no tenía más nadie más que a su hijo en brazo, y dijo, ¿por qué, Señor? Lo bueno es que don Walter Henry se dio cuenta luego, aprendió la lección, y si
continuó y siguió sirviendo al Señor, no se amargó. A veces pensamos que el sufrimiento no nos va a tocar la puerta porque estamos bien, no somos buenos tipos, buena gente. De cierta forma, el sufrimiento no discrimina porque es una característica de la humanidad. En este mundo que gime y nosotros mismos estamos bajo juicio y condenación desde Adán, el sufrimiento es garantizado. El hecho de que tú y yo nos portemos bien no significa que no vamos a pasar por valle de sombra de muerte. El que te vengan a enseñar ahora que te tengas que portar bien y que si te portas bien te va a ir bien, no es un mensaje bíblico. El que vengan a decirte ahora que si tú eres un hombre exitoso es porque has hecho las cosas bien delante de Dios, no es una garantía. Este hombre no es exitoso porque es temeroso de Dios. Este hombre no es exitoso porque es un sacerdote en su casa. Este hombre no tiene riqueza porque teme a Dios o porque es un hijo de Dios. Que hoy nos vengan a dar un discurso de que debes, de cierta forma, vivir una vida así, recta, para que te vaya bien aquí en la tierra y seas rico aquí en la tierra, es un engaño. Eso se llama hoy teología de la prosperidad. Y este libro va a destruir la teología de la prosperidad, porque es contra el evangelio genuino en Cristo Jesús. Porque no adoramos al Señor para ser bendecido. Y este hombre no está adorando al Señor para ser bendecido. Él trabaja para ver los frutos de su trabajo. Y eso es diferente. Y él teme a Dios, no por las cosas que tiene. ¿Por qué Dios lo presenta a él como su mejor hombre y su mejor soldado ante el diablo? Porque él sabe que este hombre es íntegro. El llamado bíblico hoy, hermanos, es que también entendamos y aprendamos nosotros que las personas que aman a Dios también pasan problemas. Que si tú estás haciendo bien las cosas para el Señor, pasarás problemas también. Justo hoy que estoy haciendo las cosas bien, me dijo alguien, me viene a pasar esto. Como que cuando las cosas, cuando nos decidimos por los caminos del Señor, ¿a cuánto de ustedes no le pasó cuando decidieron por Cristo, justamente las cosas se le pusieron más graves y más difíciles? ¿A cuánto de ustedes que decidieron andar en los caminos del Señor, no se le reveló su familia y dijo, no queremos más saber de ti? La vida cristiana, hermano, no necesariamente es como la gente lo pinta. La gente en este mundo, sea bueno o sea malo, pasan las mismas circunstancias. Esta pandemia ha desnudado una gran verdad, que puedes tener todo, pero igual te puede venir una enfermedad y puede acabar con todo lo tuyo. Que puedes confiar en la juventud que tienes, pero hoy por hoy con este virus tienes la misma chance, por si acaso, de vida que cualquier otro adulto también. Así que si tú y yo pensamos también que es imposible agradar a Dios a la manera de Dios, con los mandamientos de Dios, este hombre te dice, sí es posible. Porque yo he sido perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, he sido exitoso y he sido un sacerdote en mi casa. Sí es posible. Cuando tú y yo pensamos que no es posible ser un hombre de Dios a la manera bíblica, aquí está el ejemplo a seguir. Sí es posible. Entonces no te desanimes nunca, hermano. No nos desanimemos diciendo, me cansé ya de esta vida, no puedo hacerlo, es imposible. Nadie puede ser así. Es un ideal ser un hombre de Dios, caminar en los caminos del Señor es imposible. Este hombre te dice, es posible. Sí podemos hacerlo. Sí podemos equilibrar. Y tal vez la última lección, después de todas las que ya mencioné, si tú dices, no puedo ser exitoso, trabajador, tener cosas y a la misma vez servir a Dios, este hombre te dice, sí lo puedes hacer, porque yo lo hice. Así que veamos a la vida de este hombre y su aprendizaje. Hasta aquí todo va bien,
Pero el hecho de que todo vaya bien aquí no significa que todo va a estar bien, ¿no? Porque se puede complicar más adelante. Conociendo la historia más adelante sabemos las complicaciones que tuvo. Pero por ahora dejémoslo aquí. La próxima semana veremos el desastre en la vida de este hombre. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por esta mañana. Si tenemos corazones, Dios, afligidos, porque a veces, Dios, no comprendemos con exactitud la vida o comprendemos con verdad, Señor, cómo tú tratas, Dios, a tus hijos. Hoy, Señor, que podamos nuevamente volver a encontrarnos con el saludable concepto que tú tienes, Dios, de los hombres, de la vida, de la circunstancia. ¿Quién soy yo para no sufrir? ¿Es cierto que soy tan bueno que no merezco sufrir? Es un engaño del diablo. Perdón, Señor, si mi mentalidad es esa. Perdón si nuestra mentalidad, Señor, es creernos superiores a los demás y creernos, Señor, capaces de tal vez ser inmune, Dios, al sufrimiento. Ninguno de nosotros está libre o exento, Dios, o apartado del sufrimiento. El sufrimiento nos vuelve a recordar de que es el pecado en este mundo el que ha traído juicio y condenación, y que si hoy, Señor, hay tormentas que destruyen vidas, hay inundaciones que hacen perder todo, hay una pandemia que quita vida, nos debe recordar, Señor, que estamos bajo juicio, que esta ciudadanía no es nuestra, que la mejor está por venir. Y si alguien esta mañana que tiene que entregar su vida a Cristo porque sabe, hoy mismo sabe, que su confianza en esto terrenal es pasajero, es incierta, pues pon tu mirada en lo eternal, mira a Cristo. Ve a Cristo, tu refugio eterno. Mira hacia la ciudadanía celestial, la morada eterna de los santos. Dios, ten misericordia de nosotros, y si hay alguien allí también, por medio de las redes sociales, que tiene hoy que rendir su vida a Cristo, que venga a Cristo por la fe, puesto la fe en Cristo, Señor, en el camino de la verdad, en el camino, Señor, de la fe en Cristo Jesús, el único camino de salvación. Pues entonces que tú, Señor, les recibas por la gracia, Señor. En tu nombre oramos muy agradecido en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, hermano, nuestro director. Pónganse de pie, por favor. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Si usted necesita un sobre para dar su diezmo, ahí están los hermanos repartiendo. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de tu servicio. Gracias por el mensaje que ha sido predicado. Pedimos que bendigas las ofrendas, los diezmos, Dios, en esta mañana. Bendice, Dios, acá, hermano, que está presente en este lugar, y también a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. De gloria en gloria te veo. Cantamos esta alabanza. Cuanto más te conozco,
quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser Gracias, hermano, por esta mañana. Antes de despedirnos, solamente quería recordarles nuestros servicios. Hemos cambiado el de la noche. Vamos a tener el de las 10 normal, el horario, pero el de la tarde, que bueno, era la noche, vamos a hacerlo a las 6, ¿ya? Por el horario de restricciones y circulación ahora que tenemos. Entonces será a las 6 de la tarde, de 6 a 7, y tendría así de 7 a 8 para retornar a su casa cada uno, porque la circulación es hasta las 8. Entonces esta tarde a las 6 se le espera acá, va a haber el servicio, entonces tomemos en cuenta eso. También, bueno, el único horario que estamos cambiando y el de los sábados con los jóvenes en la próxima semana, dependiendo como nos digan también las autoridades, estaremos al tanto y espero que usted también esté al tanto de la noticia. Si hay una modificación en los horarios, entonces nosotros también tendremos que modificar. Pero por ahora, por este fin de semana, era así las restricciones y hay que esperar hasta el día lunes o martes, cuando tal vez...